Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal El Mundo de Celina. El día de hoy vamos a estar preparando unos ricos y sabrosos huevos divorciados. Un platillo muy fácil de hacer. Y estos van a ser los ingredientes. Vamos a estar utilizando dos huevos. Tengo aquí unos chips para decorar. Queso molido, frijoles. Tengo dos tortillas. Salsa de jitomate rojo con chile verde y salsa verde de tomatillo. También estaremos utilizando sal la necesaria y aceite el necesario también. Ahora vamos al procedimiento. Bueno, vamos a poner un sartén en la estufa y le vamos a encender. Ya puse aceite el necesario aquí en mi sartén, que es el que voy a estar utilizando. Vamos a estar ahorita dorando las tortillas. Voy a dejar que caliente un poquito el aceite para poder empezar. Bueno, pues mi aceite ya está caliente. Ahora vamos a estar poniendo las tortillas. La voy a poner boca abajo para después voltearla por este lado. La vamos a dejar ahí unos minutitos. Un minuto aproximadamente para que se dore bien del otro lado. Y ahorita la vamos a voltear. La vamos a estar volteando por este lado. Miren, ya se doró de este lado. Ahora la vamos a voltear. Y la vamos a dejar aquí otro poquito para que se dore bien por los dos lados. Bueno, pues yo creo que ya con este, por este lado ya es suficiente. Miren, ya se doró. La voy a sacar un poquito a escurrirla aquí en una toallita absorbente. Y ahora voy a estar poniendo la otra igual de la misma manera, boca abajo. La vamos a dejar ahí que se cosa. Voy a estar volteando esa también, igual de la misma manera, para que se dore de los dos lados. Bueno, pues ya pasó un minuto, ahora la vamos a estar volteando, miren, ya está. La voy a estar sacando, voy a apagar la lumbre y la voy a estar poniendo aquí en el mismo platito para que se escurra un poco. Ahora vamos a poner de las tostadas. La voy a volver a poner aquí, la vamos a poner por el lado donde queda como más cazuelita, porque por este lado quedaría alta. Entonces la voy a poner por este lado, así. Y voy a estar poniendo el huevo aquí encima. Vamos a partir el huevo y se lo vamos a estar poniendo así con mucho cuidado, que no se nos salga de la tortilla. Esto por un lado. Con una cuchara voy a estar echándole aceite. Vamos a poner este pedacito arriba para que no salpique el aceite. Miren, así le vamos a estar poniendo con cuidado. Agarramos aceite y le ponemos encima para que se cosa bien ahí el huevo. Así, con mucho cuidado, ya se dora bien. Miren, ya está. Este ya está. Ahora voy a sacarlo para poner el otro. Miren, se pegó perfectamente bien en la tortilla, quedó bien pegadito, me quedó del lado, pero es por la tortilla. Ahora voy a poner la otra. Igual, miren, de este lado está alta y por este lado está un poquito más hondita, y ahí voy a estar poniéndole el otro huevo. Lo voy a poner aquí. Esta sí no se va a salir porque esta sí quedó un poco más honda que la otra. Miren, ahí está.
Al otro olvidé ponerle sal, disculpen. Se le tiene que poner un poquito de sal aquí. Y esto lo vamos a subir para que no salpique y no nos esté brindando aceite. Así. Ahora le vamos a poner aceitito encima para que se cosa lo de encima. Estos huevitos son bien ricos. Yo a mi niño particularmente le encantan. A él también se los hago y siempre me los está pidiendo. Ahí está, miren. Ya se cocieron. Bueno, ya depende de cómo les guste de cocido. Si la yema les gusta un poquito media, en término medio se puede decir. O la quieren bien cocida, pues aquí tardan un poquito echándole aceitito encima. Para mí ya está bien así, ya lo voy a sacar. Miren cómo se pega en la tortilla, queda bien pegado. No se cae. Ahora sí vamos a prepararlos. Bueno amigos, pues ahora vamos a preparar en nuestro plato nuestros huevos. Los vamos a poner aquí en el centro. Y nuestro huevito que nos quedó de ladito, pero ahí está. Los vamos a estar poniendo aquí. Y les voy a estar poniendo frijolitos aquí en el centro. Así. Así. Vamos a ponerle un poquito más. Estos frijolitos yo los tengo, son la pura pastita. No están guisados con el caldito del frijol. Nada más así son puro machacadito. Entonces, ahora vamos a estarles poniendo la salsita. Que es esta, miren. Esta es salsa verde de tomatillo. Este es en crudo. No está cocido el jitomate, el tomatillo ni los chiles. Y pronto les voy a subir un video de esta salsa que sabe bien rica. Entonces ahora le vamos a estar poniendo la salsita aquí a los huevos. Así, de esta manera. Miren. Así. Es la salsa verde. Ahora vamos a poner la salsa de tomate. Y también igualmente se la vamos a estar poniendo aquí alrededor del huevito. Así, miren. De esa manera. Cómo nos van a quedar nuestros huevitos. Y pues ya para decorar le vamos a poner aquí poquito quesito a los frijoles. Para que se vea bonito el plato. Y le vamos a poner unos chips. Así. Es la barrera porque están divorciados. Bueno amigos, pues así es como nos han quedado nuestros ricos y deliciosos huevos divorciados. Miren, divorciados porque tienen aquí su barrera de frijoles. Y tienen su salsa verde y su salsa roja cada uno. O sea que diferente, cada quien lo suyo. Entonces estos son los huevos divorciados. Bueno pues amigos, hemos llegado al final de nuestro video. Espero que les haya gustado esta rica y deliciosa receta de huevos divorciados y la preparen en sus casas. Es ideal para un rico desayuno por las mañanas o a la hora que quieran también. Y recuerden, si todavía no están suscritos a mi canal, les pido que se suscriban y activen la campanita para que les llegue la notificación cuando subo videos los viernes. Y también compartan la receta si les gustó y regálenme un dedito arriba. Yo los espero la próxima semana. Muchas gracias y hasta la próxima. Bye.